los colores del jazz esta fecha. Estamos en el mes de abril y estamos aquí con el maestrísimo Jorge Estrada Avendaño. Hola, hola a todos. Qué gusto saludarlos otra vez. Maestro, y su servidora y amiga Rosita Bucho desde acá los saluda. Hola, felicidades a los niños. Estamos en el mes de abril festejando el Día del Niño y el maestro me estaba comentando que también en 30 de abril se instituyó el Día Internacional del Jazz. ¿Qué nos puede platicar de esto, maestro? Sí, ciertamente hace más de una década se instituyó por parte de la UNESCO el Día Internacional del Jazz. Y qué fortuna que se hace aquí en México también, que coincide con el Día del Niño. Ay, maestro, ¿y se puede hacer así como que de regalo para nuestro público que nos está mirando? Bueno, fíjese que hay niños que ya somos grandotes, pero que tuvimos nuestra infancia, tenemos nuestro niño interior, y que nos toque algo que nos recuerde temas de nuestros tiempos y los temas de los actuales, de los niños que están disfrutando ahora, nos podría hacer una especie de popurrí, o ¿cómo le podríamos llamar? Infantil jazzesco, ¿o cómo lo diríamos? Sí, con todo gusto voy a ofrecerles primero un tema del compositor Francisco Gabilondo Soler, titulado La Patita, y voy a continuar con otros temas muy bonitos. El siguiente va a ser el de la película Frozen, Libre Soy, después de la película Mario Bros. Peaches, y voy a finalizar con Baby Shark. ¡Ay, Baby Shark! ¡Ay, se está de moda, maestro! Creo que tiene quién sabe cuántos likes en internet. Pues, maestro, adelante, no le quitamos el tiempo, por favor. Ese regalo para todos los niños que estamos viendo, el maestro Jorge Estrada Avendaño. Thank you.
bonito, maestro, en el mes de abril. Bueno, pues les deseamos que sean felices, que su niño interior lo tengan contento para que no se nos enfermen y que estén listos para vernos en la siguiente entrega de esto que se llama Los Colores del Jazz. Adiós.